es el Estado en su conjunto, es un esfuerzo pensando en ustedes y en sus familias. Lo decía la directora de este penal, lo que hemos hecho aquí es generar algunas condiciones mejores para que ustedes puedan tener no solamente una privación de libertad como corresponde, sino unas condiciones mejores que permitan que ustedes puedan reinsertarse posteriormente a la sociedad. Y es que afirmar dignidad y humanidad en una cárcel no es tratarlas mejor porque delinquieren, es afirmar el principio de la ley, es afirmar la responsabilidad que tiene el Estado para poder generar condiciones para todas las personas, pero sobre todo con esperanza y la enorme expectativa de que cuando ustedes egresen de este establecimiento penitenciario, egresen generando condiciones propositivas y favorables para la sociedad. Habiendo construido acá en este establecimiento penitenciario un pabellón de régimen ordinario en modalidad máxima. Tenemos aquí, en esta zona exactamente, la capacidad de poder albergar 136 nuevas unidades de albergue, aumentando a las 160 existentes acá en este establecimiento penitenciario, con lo que logramos tener una capacidad de 296 unidades en total. La obra nos ha costado alrededor de 5.200.000 soles. El pabellón es de dos niveles, de dos pisos. Todos los muros son de concreto armado. Consta de 67 celdas bipersonales. Podemos observar con puertas contraplacadas de acero. Cada una de las celdas tiene dos tarimas, sus propios servicios higiénicos, tanto agua y un urinario y un desagüe. Asimismo, las internas no tienen acceso, en este caso, a ningún tipo de instalación, tanto eléctrica, y la parte del manejo sanitario se hace desde un pasadizo de mantenimiento. Toda la parte de operación y la parte de iluminación y sanitaria lo maneja exclusivamente el personal del Instituto Nacional Penitenciario. Con esto garantizamos de que no exista ninguna especie de vandalismo dentro de este pabellón. Este mismo pabellón cuenta con un ingreso que es la esclusa de control, donde está el personal del INPE, donde se puede hacer revisiones a todas las internas y permitir el ingreso. Asimismo, tiene un comedor, una sala de usos múltiples, tanto en el primer nivel como en el segundo nivel, de forma tal que las internas no se movilicen de este pabellón a otras zonas, con lo cual se garantiza la clasificación de las internas. Este pabellón tiene un área techada de 1.200 metros cuadrados aproximadamente, cuenta con sus respectivos cercos perimétricos, concertinas, con sus patios, servicios y duchas. Esto va a permitir una mejor clasificación en el establecimiento penitenciario, de forma tal que este penal ya cuente con pabellones de mínima, de mediana y de máxima en el régimen ordinario. El Perú primero.